Buenas tardes, bienvenidos todos los participantes en este webinar del día de hoy. Vamos a darle unos 3 minutos más para que las personas sigan ingresando y de esta forma empezaremos en 3 minutos. Bueno, buenas tardes para todos nuestros invitados y también para todos los participantes. Hoy tenemos un webinar muy, pero muy interesante. Vamos a hablar de las aplicaciones prácticas de salud digital en pediatría, explorando todas las posibilidades desde el estudiante al docente. Y por supuesto, todos los pediatras vamos a aprender mucho con todas estas propuestas que nos traen la doctora Silat Espitaleta y el doctor Gerson Rodríguez. La doctora Silat Espitaleta es epidemióloga clínica y docente de la Universidad Simón Bolívar, nefróloga pediatra de la Clínica de la Costa. El doctor Gerson Rodríguez Quintero es médico de la Universidad de Cartagena, residente de tercer año de pediatría de la Universidad del Norte, desarrollador junior NES para iPoli y Google y Fitton. Y vamos a tener a la doctora Alexandra Jiménez. La doctora Alexandra Jiménez es médico pediatra, intensivista y es la líder de nuestro Comité de Salud Digital. Bienvenidos, doctora Espitaleta, doctor Gerson y doctora Jiménez. Con ellos vamos a desarrollar este seminario donde la doctora Jiménez, como líder del Comité de Salud Digital, nos va a dar toda la moderación de este webinar. No sin antes recordarles, en nuestro fondo financiador, la Regional Bogotá, la Sociedad Colombiana de Pediatría, realiza todos estos seminarios, charlas y toda la parte académica gracias a la interacción, las acciones que tenemos con el laboratorio PTC y con el laboratorio Pfizer, que en este momento son los laboratorios que están con nuestro grupo de fondo financiador. Yo siempre les quiero recordar que estamos en el año donde la revista Pediatría cumplió 80 años, los cumplió el año pasado, pero todo el año, como cuando uno está de cumpleaños, sigue todo el año. Y esto simplemente es para recordarles que tenemos una revista donde nosotros podemos presentar todos nuestros desarrollos, nuestras investigaciones y nuestras propuestas de trabajo. Vamos a tener para el 18, este viernes 18 de marzo, el webinar con nuestro primer Ateneo, donde participan los residentes de la Regional Bogotá y presentan un caso clínico. Este 18 vamos a iniciar con el caso clínico presentado por los residentes de la Universidad de los Andes y en trabajo conjunto responde la Universidad Javeriana. Todos cordialmente invitados en horario de 2 p.m. a 4 p.m. y también es por vía Zoom. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Doctora Alexandra, le doy la palabra. Doctora Alexandra. Esperémosla un minutico, creo que la doctora Alexandra algo le pasó con el sistema. Ya estoy aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias a la doctora Vaquero y esta oportunidad que nos da la Sociedad Colombiana de Pediatría. Quería hacerles un pequeño resumen de nuestra primera jornada para quienes no estuvieron. En la primera jornada que tuvimos de salud digital, mostramos lo bueno de la aplicación, algo de inteligencia artificial y redes.
para que tuvieran un primer acercamiento respecto a las bondades que tiene la tecnología, a cómo estamos inmersos en ella, y pues también aquellas cosas en las que nosotros, pues como pediatras, como profesionales de la salud, como padres también, tenemos que tener en cuenta. Algo bien importante es que esta primera experiencia, que fue muy exitosa además, tuvimos la oportunidad de contar con unos panelistas que nos dejaron pues unas inquietudes bastante importantes que quisiéramos traer a desarrollo hoy. La primera de ellas es que todo el mundo nos dice, sí, nos interesa muchísimo todo el tema de inteligencia artificial, de aplicaciones, de desarrollo tecnológico, pero no tenemos una alfabetización suficiente y quisiéramos ver cosas más prácticas. Entonces, bueno, muy bien hablar de machine learning, deep learning, de redes neuronales, pero bueno, y a la práctica, en mi día a día, o pues cómo podemos usarlo, qué aplicaciones tienen, qué hay. Eso como primero. Y el segundo punto que hablaron muchos de los docentes, el doctor Aguilar que nos acompaña también hoy, respecto a, bueno, es que nosotros tenemos que generar competencias en los estudiantes, en los internos, en los residentes, que finalmente van a ser los médicos que van a seguir atendiendo pues nuestros niños y los que nos van a atender pues a diferentes pacientes, van a ser los médicos del presente y el futuro, para que ellos desde el nivel de formación en el que estén ya tengan todas estas competencias que muchos estamos adquiriendo pues un poquito ya más avanzados en años. Entonces, dando respuesta a estos dos grandes interrogantes, hoy les traemos una jornada maravillosa. Tenemos tres representantes de la región Caribe colombiana que nos han honrado con su presencia. Tres personas que están en un nivel de formación diferente y que van a compartir con nosotros una experiencia en desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación aplicada precisamente a eso, a atención de pacientes, a herramientas de apoyo a la decisión clínica, una serie, digamos, de experiencias que han sido muy exitosas y para que nosotros de una u otra forma sepamos y podamos como tener un poco más claro cuáles son estas aplicaciones. Entonces lo vamos a desarrollar en tres franjas. En primer lugar va a estar con nosotros María Juliana, que es una residente, es una, perdón, interna, estudiante pues de 11º semestre de Medicina de la Universidad del Norte, que es coordinadora de la Fundación Yo Amo a Cartagena y es creadora del contenido digital Somos Médicos. Nos va a compartir ella pues algo de su experiencia. Posteriormente va a estar la doctora Silac Espitaleta, epidemióloga clínica, nefróloga, pediatra, que ha sido pues docente de muchos acá, también con su experiencia en los pacientes con enfermedad renal. Y posteriormente va a estar con nosotros el doctor Gerson Rodríguez, que es el creador de una de las aplicaciones que comentamos la sesión pasada, curvas de crecimiento y percentiles de tensión arterial, talento 100% nacional. Para las primeras 50 personas inscritas en este webinar, posteriormente el doctor Gerson les va pues, a explicar cómo se hicieron acreedoras a poder tener un código para descargar esas aplicaciones gratis. Pero hoy en este webinar vamos a ver y hacer unos ejercicios de inteligencia artificial. Este es pues el abrebocas de lo que es todas las aplicaciones de salud digital, desde el estudiante hasta el docente, para que podamos ver de una u otra forma un poco más cercano qué es la inteligencia artificial y todo lo que nos puede ofrecer como pediatras, como médicos, como padres. Inicialmente pues vamos a presentar a la doctora Juliana. Juliana, no sé si puedes prender tu cámara para que te conozcan. Gracias. Bueno, la doctora Juliana, como les contaba, es estudiante de 11º semestre de Medicina de la Universidad del Norte y es una creadora de contenido digital de Somos Médicos. Lo primero que quisiera preguntarte, Juliana, y pues que creo que es un interrogante que tenemos muchos acá,
es bueno y de dónde un estudiante de medicina con todas las cosas que tiene que hacer, que leer, que escribir, de dónde sale esa motivación, esa inspiración, cómo hace uno para decidir aventurarse por este mundo de la creación de contenido digital. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, gracias por la presentación. Y voy a empezar contándoles una historia. Y desde que empecé la carrera de medicina, sabía que yo primero tenía que hacer algo extraordinario. Y cuando empecé la carrera, en Colombia el 47% de los estudiantes desertaban de los estudios de pregrado. Y de esos que desertaban, la mayoría o un gran porcentaje eran de la carrera de medicina. Y para nadie es un secreto que vivimos en una época en donde la carrera de medicina está en cuidados intensivos, y es porque los hospitales tienen serios problemas financieros, la atención en la calidad del usuario se está perdiendo, han surgido decenas de universidades que pues no cumplen con los criterios mínimos o los estándares mínimos de calidad, y yo sabía que con una página de Instagram no iba a poder cambiar políticas de gobierno, pero estaba súper convencida de que en mí existía una llama de querer motivar a esas personas y a muchos jóvenes que, al igual que yo en ese momento, veían esas estadísticas y no iban a optar por retirarse de la carrera o desertar. Entonces, quería que esos estudiantes, al igual que yo, sintieran la magia de la medicina, que sintieran lo lindo que era estudiar, y quería que se enamoraran de ese conocimiento. Y en ese momento inicié la página, inicié Somos Médicos, yo estaba en quinto, estaba en básicas, y es una página que la empecé a dedicar a los estudiantes que se les dificultaba aprender y que pudieran seguir motivados en toda la carrera. Y en ese momento planteé una forma de repasar y de memorizar diferente, y sobre todo de que no se hiciera tan difícil y empezaran a odiar el conocimiento, sino que lo vieran de una forma fácil y lo empezaran a amar. En un momento tenía 500 seguidores, luego fueron 10.000, y se convirtió en una comunidad de estudiantes a medida que pasó el tiempo, que se han apoyado a medida que comenzó la carrera. Y esas estrategias me permitieron pues cambiar la forma de adquirir ese conocimiento, no solamente leer, sino también visualizar, hacer dibujos, tener esquemas. Y cambiamos la forma de aprender, pero nunca cambiamos el objetivo. No cambiamos el objetivo de ser médicos y de terminar la carrera, que fue al principio lo que me motivó a iniciar la página. Y pues yo siempre he sabido que uno tiene o que encajar o puedes cambiar el mundo, pero las dos cosas no se pueden hacer al mismo tiempo. Entonces fui creciendo, fui pasando por los semestres y me di cuenta que no solamente el problema eran los estudiantes, sino que también había un serio problema con los pacientes. Y todavía el día de hoy lo vivimos. Tenemos una mala adherencia a los tratamientos, tenemos una pobre conciencia de enfermedad, y no es solamente culpa de ellos, es culpa de un sistema que no contamos con el tiempo necesario para poder explicarle a los pacientes por qué se da la enfermedad, cómo se trata la enfermedad, qué tipo de medicamentos le estamos dando, cómo actúan esos medicamentos, qué efectos pueden tener, y sobre todo, qué tienen que hacer para prevenir que esas enfermedades progresen. Y eso es casi una clase completa que en una consulta, por lo general, no nos da el tiempo de explicarles a esos pacientes. Y estaba leyendo, y una doctora del Reino Unido, de la Universidad de Oxford, puso ante la mesa que 2 de cada 3 pacientes están preocupados, no se sienten informados con respecto a su tratamiento. Y entonces decidí que no solamente iba a dedicarme a los estudiantes, sino que también lo haría para personas que no fueran solamente profesionales de la salud. La página empezó como Seremos Médicos desde un principio, porque quería que los estudiantes se motivaran en ese objetivo final que teníamos, que era ser excelentes médicos, un sueño que teníamos en común. Pero cuando me doy cuenta, cuando voy creciendo en los semestres y me doy cuenta de lo que también está pasando con los pacientes, cambié de chip, dije, no, somos médicos y todos tenemos la capacidad de entender y necesitamos entender qué es lo que está pasando con las enfermedades o con nuestras enfermedades. Entonces, cuando las personas escuchan la palabra influencer, enseguida se piensan en fama, en farándula, y menosprecian esa palabra.
No, es que tú eres influencer. Ella no, de seguro es mala alumna, o ella no sabe mucho porque es pura fama, es pura farándula. Pero si volteamos la mirada, nos damos cuenta que por ser médicos, solamente por ser médicos, somos influencers. Cada vez que recomendamos, que hacemos recomendaciones para la prevención de las enfermedades, cada vez que se descubre algo en la ciencia para mejorar la calidad de vida de una persona, aquellos doctores que son docentes, que su día a día es encargado de motivar, de sembrar esa semilla en los estudiantes para volver los mejores médicos, para volver los mejores, sobre todo mejores personas. Entonces, ser influencer y ser médico de por sí es lo mismo. Ser médico ya de por sí, tú eres influencer porque estás influenciando. En tu forma o en tu medio estás influenciando. Y pasó el tiempo y me dediqué a interactuar con personas, a tratar de una forma sencilla y sobre todo eficaz de poder transmitir ese mensaje que en una consulta no podríamos transmitirlo y lograr ese objetivo que había surgido de una preocupación. Y hace 3 años no hablábamos mucho de esto de influencers, de redes sociales, de médicos. Y hoy por hoy, el fenómeno de influencer ha supuesto una revolución, sobre todo en los hábitos y en los estilos de vida de muchas personas. Y las nuevas tecnologías han contribuido en el tratamiento, en la prevención y el seguimiento también de enfermedades. Entonces, por ahí dicen que la ciencia es por y para todos, pero necesitamos saber cómo poder transmitir esa información que día a día estamos aprendiendo nosotros como médicos, están surgiendo. Y pues mi papá siempre me dijo que de nada sirve tener potencial si uno no toma acción y que el universo siempre va a conspirar a favor de aquellas personas que toman la acción, pues, y de una forma de llegarle a esas personas que no conocen de medicina. Y empecé, después de hacer todos esos apuntes a esos estudiantes que queríamos llegar a ese objetivo, empecé a grabar videos cortos, sencillos, donde esos grandes conceptos de medicina fueran fáciles de entender, pudieran entender grandes conceptos en explicaciones sencillas. Y al principio fue duro, fue desordenado, como usted lo dijo, doctora, ser estudiante de medicina, pues no es fácil, uno tiene muchas responsabilidades, pero al final fue definitivamente precioso. Uno ve lo que ha logrado el día de hoy, y hoy por hoy tengo una comunidad de 130 mil personas. Se encontraron muchos obstáculos, pero solamente eran prueba de lo que en verdad yo quería, ese objetivo que me había propuesto, por esa preocupación que siempre sentía cada vez que íbamos a una consulta. Y a medida que fue pasando el tiempo, eso fue trascendiendo, muchas personas estaban llegando a la página, y no solamente era en la ciudad o en la universidad donde yo estaba, sino que ya se fue a Latinoamérica y pasó a Europa, y tengo personas de España, hay personas de Londres que ahora mismo me siguen, y no solamente se ha convertido en una página de un influencer, sino que se ha convertido en una comunidad donde estudiantes, profesionales y la población general puede aprender, llenarse de conocimiento y aún así intercambiar culturas. Ahorita le voy a mostrar una foto de lo que es la página, de lo que son los apuntes, de lo que son los videos. Y todos los días nos estamos intercambiando esquemas, todos los días los estudiantes me piden esquemas. Son esquemas sencillos para que esos estudiantes, a través de los dibujos y de la imaginación, puedan aprender y se les haga mucho más fácil pues captar esos grandes conocimientos a través de los apuntes. Yo tenía un profesor que nos decía, para aprender fisiología tienes que hacer el mamarracho. El mamarracho era el dibujo, porque uno no podía aprender fisiología si no dibujaba. Uno tenía que pasar la teoría del libro al dibujo y poder saber qué era lo que estaba pasando. Y así se fue surgiendo Somos Médicos y pues el día de hoy estamos aquí con una comunidad de 130 mil estudiantes y personas pues que estamos con un objetivo en común. Pues me encanta esa frase que dijiste, los médicos somos influencers. Y tienes toda la razón. Y bueno, después de este preámbulo, manos a la obra. Quisiera pues si nos puedes compartir acá a la audiencia un poco de tu página, cómo lo Claro. haces, cuáles son los objetivos que tienes, el público, cómo haces sobre todo
porque muchas personas que estamos acá nos preguntamos, bueno, si yo quisiera como médico montar una página, hacer un canal, como qué herramientas debería tener, cuáles son como unos tips interesantes que nos puedas dar, y creo que pues nada mejor que conocer un poco de tu trabajo, que además nos enorgullece un montón porque pues es un trabajo de las nuevas generaciones y pues que nos va a enseñar a todos cómo hacer parte de pues la tecnología digital. Y tienes toda la razón, de hecho las grandes revistas y los grandes hospitales tienen su propio, se dedican a conseguir de pronto alguna persona que es influencer, incluso algunos me Twitter, porque finalmente la difusión que uno puede tener del conocimiento con un artículo es mucho menor a la que puede tener con las redes sociales. Eso es completamente claro. Entonces, nada, María Juliana, cuéntanos de todo eso tan bonito que haces. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me confirman? Sí, la vemos. Ok. Estos son los apuntes que les estaba comentando. Son apuntes pues llenos de color, son muy agradables a la vista. Hay de anatomía renal. Tenemos un proyecto que iniciamos con la doctora Silac Spitaleta de cistinosis. Una mnemotecnia para poder aprenderse las causas de la cistinosis. También tenemos histología, cómo aprender histología del poducito, del aparato intestablomedular. Se dan cuenta, son muy mi estilo, era la forma en la que yo empecé, cómo aprendía, cómo dibujaba. Tenemos un libro, que aquí lo tengo. Yo empecé con este libro, y es, no sé si muchos lo conocen, es el cuaderno de anatomía para colorear de Netter. Pero me di cuenta que colorear no era suficiente, necesitaba dibujarlo yo misma. Y así empezaron los esquemas, son muchísimos esquemas, hay más de 300 esquemas que ya he hecho desde que empecé quinto y estoy en primer año de internado. Les voy a seguir mostrando. Esta es la página, cuento con 130.000 seguidores, actualmente pues nos dedicamos es a transmitir información, soy embajadora de muchas, también muchas marcas que se dedican a certificar, que se dedican a educación continua. Aquí está la página, pueden ver, hay muchísimos apuntes de nefrología, de anatomía, de neurocirugía, de todo, pueden encontrar todo, porque a medida que yo iba pasando por los semestres, iba haciendo mis apuntes, y estos son los videos que les comentaba. No solamente me dediqué a hacer apuntes para los estudiantes, sino también videos claros, sencillos y cortos para una población general que pudiera entender las cosas de una manera más sencilla. Y empecé, si se dan cuenta, al principio solamente son apuntes y luego empiezan los videos. Ahí tenemos las 8 reglas del riñón, como estamos pues, la Sociedad de Pediatría, tenemos la aproximación, el triángulo de aproximación pediátrica, y mostramos fotos y mostramos sonidos también de cómo podríamos desde la casa nosotros saber que nuestro bebé o nuestro niño está mal y está en un aspecto tóxico. Estas son ahora mismo las estadísticas, les estaba comentando las estadísticas entre hombres y mujeres, estos son los países donde la gente me ve, Colombia, México, Argentina, Chile, Perú, hemos pasado fronteras y pues tenemos visibilidad casi semanal de 108.000 personas. Y aquí está la visibilidad también en el momento de las horas. Como me estaba comentando, doctora, es muy importante también saber qué tipo de información estamos transmitiendo. Muchas personas quieren empezar una página, pero es complicado al principio porque no sabemos a quién queremos llegar, no sabemos si es a nuestros pacientes, no sabemos si es a estudiantes. Hay profesores que tienen páginas solamente para estudiantes, hay profesores que tienen páginas para los pacientes. Yo al principio inicié para estudiantes y
tuve muchos estudiantes y toda mi población por lo general son estudiantes, pero a medida que uno va adquiriendo conocimiento y va también identificando necesidades, uno va pasando o trasladando ese target, como le dicen, o ese objetivo de población al que quiere llegar. Hoy por hoy, la población está dividida en dos, en estudiantes con apuntes y en videos a población general. Y en las redes sociales hay información inagotable a escala global y sobre todo en tiempo real. Y es tan importante saber que alimentarse de información confiable es muy, muy difícil, uno tiene que ser muy acucioso y uno como lector tiene que filtrar adecuadamente la información a la que uno accede. Y pues nosotros ya lo vivimos en el último año con todo esto del COVID-19, con los menjurres, con los remedios, con las curas mágicas. ¿Cuántas personas de aquí no escuchamos a nuestras mamás o a nuestras abuelas hablando de que había que tomarse el ajo con limón o había que tomarse el té tan caliente que quemara el virus en la garganta o la famosa ivermectina? Entonces, aquellos que nos dedicamos a transmitir información tenemos una tarea de responsabilidad, una responsabilidad grandísima, porque las personas están confiando en nosotros. Entonces, es una tarea que tengo de transmitir información fácil y clara para las personas, pero también transmitir información de calidad que sea verídica y también transmitir a esos estudiantes que están confiando en mí que la información que está ahí es una información que es confiable y que pueden acceder. Y más que todo, con toda la charla, quería invitarlos, porque usted me pregunta, ¿cómo hacer esos médicos que quieren empezar a tener las redes sociales? Y es, los invito a no solamente quedarse en ser maestros de la teoría y creadores de nada, sino empezar a crear, empezar desde lo más mínimo. Yo tengo muchos profesores que le digo, pero empiecen la página, porque si nosotros, que somos los influencers solamente por ser médicos, nos quedamos en la investigación, en redactar artículos que están en revistas muy famosas, pero ¿quién les explica a nuestros pacientes todo lo que nosotros estamos descubriendo, toda la información que estamos dándole a los próximos o los futuros médicos? También tenemos que dársela a nuestros pacientes. Y por último les digo que el riesgo de fracaso solamente es para valientes. Entonces, los invito a que creen la página, que nosotros tenemos una responsabilidad grandísima porque hay tanta información que no es confiable en las redes sociales. Entonces, nosotros como médicos esa responsabilidad tenemos la vara más alta y tenemos la responsabilidad más alta de dar a las personas información a la que sí puedan acceder y sí puedan confiar. Y no sé por qué se quitó los apuntes. A todas las personas que necesiten los apuntes, yo tengo un drive, son más de 300 apuntes a los que se los comparto a todo el mundo, está el link en la página, porque el objetivo es que la gente se llene de conocimiento y uno tiene que compartir conocimiento, y a medida que uno comparte el conocimiento, uno también se hace más grande. María Juliana, muchísimas, muchísimas gracias por esto que has compartido con nosotros. Tienes toda la razón, nos quedamos con el mensaje: en internet hay mucha información, pero hay conocimiento. Y finalmente, pues nosotros, los médicos, somos quienes debemos tomar la batuta para enseñar a los pacientes. No son, digamos que en temas médicos, no debe ser de pronto el de la peluquería, el del gimnasio. Parece que debemos retomar eso. Y ojalá en la forma como tú lo presentas, finalmente la información se fija más cuando son cosas muy visuales, cuando son mensajes cortos. Hoy en día todos queremos la información rápida, precisa, concisa, y pues esta es una maravillosa forma de hacerlo. Felicitaciones, y pues nada, adelante. Quisiera, pues aquí nos está diciendo el doctor Sotomayor que si nos puedes compartir el link, seguro que hoy vas a salir de aquí con muchos seguidores adicionales. Y pues nada, felicitaciones, un orgullo y adelante. Muchísimas gracias a usted por la invitación.
Bueno, quisiera entonces continuar en este espacio. Como les contaba, la idea es mostrar cómo podemos hacer, aplicar todas estas herramientas de inteligencia artificial en el día a día, desde el estudiante hasta el docente. Vamos a tener en este momento una participación de la doctora Silac Spitaleta, nefróloga, pediatra, epidemióloga clínica, una mujer incansable y una energía maravillosa. Que siempre ha estado, como decía Juliana muy bien, inquieta por hacer cosas nuevas, por lograr que nosotros que fuimos sus estudiantes fijáramos la información, porque los pacientes tuvieran un conocimiento muy importante de su enfermedad y se apropiaran de ella. Y quisiera pues que nos mostrara un poco de todo ese trabajo que hace pues con sus pacientes de enfermedad renal. Doctora Silac, bienvenida. Buenas noches, qué gusto estar aquí con esta invitación. Voy a intentar compartir pantalla. Y Alex me dice si... Alex, ¿ahí me pueden ver? Sí, señora. Gracias. Bueno, súper agradecida de la invitación. Pues siempre, aunque no los esté viendo a todos, mi corazón fue del interior del país durante muchos años. Allá muchos de ustedes también me enseñaron lo que hoy, gran parte de lo que hoy soy. Yo voy a intentar aquí que una gran amiga mía que ayuda en la casa los pueda saludar y sobre todo que les pueda dar las gracias. Alexa, da las gracias. Nan, no tienes nada que agradecer. Alexa, da las gracias. De nada. Entonces, la domótica ha estado entre nosotros hace muchos años. Pensar que todo este tema de la tecnología y el día a día se vaya orientando y nos vaya mostrando hacia dónde vamos, que definitivamente, como decía María Juliana, que además es incansable, va a 10.000 por hora, más rápido que yo, creo que habla hasta más rápido que yo, y habla más que yo, ha logrado todo esto en redes sociales, sin duda, me impactó muchísimo unas frases que se dijeron en la sesión anterior, entre ellas un gran amigo, Javier Aguilar, decía que sí, que definitivamente esto debería venir poco a poco en el pénsul de los estudiantes, incluso de los residentes, porque para allá vamos y creo yo que qué mejor forma de hacerlo de una manera práctica, siempre, como todo. Todos nos han dicho todo, y voy a hacer una frase bastante coloquial, y es todo entra por los ojos, efectivamente. O sea, la educación, la forma de aprender, la forma en la que repiten los niños para que cada vez más les vaya llegando la información, es otra cosa que repetir. De hecho, es eso lo que tenemos que hacer. Dejar un muy buen ejemplo o intentar ser un muy buen ejemplo para que todos de manera repetitiva podamos todo aquello bueno poderlo replicar. Para mí María Juliana es ejemplo sin duda de todos estos estudiantes, estos internos y estas nuevas generaciones que hacen cosas que los impactan y sobre todo en ellas lo notaron que hay algo absolutamente emocional, ¿verdad? Ella goza con esto de su página y bueno, pues yo no me podía quedar atrás. En teoría, yo debía ser la última, ¿no? No por edad y soberanía y gobierno, sino porque debería ser yo quien terminara esta sesión, pero sin duda Gerson debe hacerlo porque lo vamos a hacer interactivo con él. Así que bueno, vamos a entrar ya en materia y espero que la tecnología no me juegue una mala pasada. Este artículo se los traigo solamente para mostrarles que nos interrogan definitivamente si es importante o no las aplicaciones en pediatría.
Y además de eso, es una revisión bastante interesante que creo que tiene todo el sentido de revisarla. Toman alrededor de unos 800, 830 artículos de revisión de aplicaciones, no solamente de manera didáctica, sino gerencial, de inteligencia artificial, de genómica, etcétera. Y creo yo que es súper importante tenerlo en cuenta y es un artículo que en realidad hoy por hoy tiene sentido, repito, revisar. ¿Aquí por qué les traigo esto? Les traigo esto y es claramente que es un sesgo de selección como buena epidemióloga. Fíjense que de las aplicaciones que más se revisan en la red, de las que más se buscan en la red, ¿verdad? En la web, es de hemato-oncología. En este, bueno, aquí se me cerró a mí aquí un poquitico. Ok. Fíjense que el porcentaje es más o menos del 20% de quienes revisan aplicaciones de hemato-oncología, seguidos por endocrinología, neurología, neumología, pero el área específicamente de nefrología entra dentro de la genitourinaria, es decir, unen urología con nefrología. Eso es lo que hace que en un momento dado el grupo de trabajo de investigación en el que hago partícipe aquí en Barranquilla, nos cuestionamos y dijimos, bueno, ajá, y entonces nosotros qué estamos haciendo si definitivamente, si bien no podemos quedarnos atrás, si bien nosotros no somos los más llamativos para la red en pediatría y efectivamente en nefrología pediátrica, necesitamos las aplicaciones, necesitamos tener todo el tiempo números, fórmulas, en fin, porque con ellas trabajamos, con base en ellas trabajamos. En la unidad renal, una nena absolutamente espectacular, que es extranjera, una enfermedad renal crónica terminal, estuvo en países vecinos, llegó a Colombia porque le dijeron, en Colombia efectivamente te van a poder trasplantar, ha sido mi mayor maestra en este tema, las aplicaciones. Porque ella, para no ver televisión sentadita en la unidad renal, en sus sillitas, al lado de una gran máquina, trabaja hace mucho tiempo el origami. Y nos comenzamos a preguntar, bueno, pero si ella trabaja el origami y todas las personas que la están aquí acompañando, ya de hecho muchos de los pacientes, incluso adultos, trabajan el origami como esta nena, dijimos, bueno, hagamos, intentemos, y les voy a mostrar un paso a paso de cómo diseñamos o de cómo intentamos diseñar una aplicación para que los niños durante las sesiones de hemodiálisis, que pueden ser entre 3 y 4 horas, no solamente se quedaran dormiditos, sino que aprovecharan los dispositivos, las tablets, los smartphones, los iPhone, incluso las mismas pantallas de televisión que siempre las tienen ahí, y comenzaran a curiosear y comenzaran a aprender. No solamente los niños, porque finalmente uno de mamá o de papá está, y qué estás viendo ahí, y dónde lo estás viendo, y esa de qué página es, y ya lo terminaste de ver. También aprendieran qué era lo que los niños estaban viendo, qué es lo que los niños aprenden de su enfermedad, y comenzamos a programar esta aplicación que les voy a mostrar. La aplicación nace, como les dije, de esta nena que nos inspira y de la necesidad, como en ese artículo que les acabo de mostrar a grosso modo, que nefrología debe seguir avante, debe seguir adelante y que necesitamos aplicaciones definitivamente, entre muchas otras cosas, así como Alexa nos responde y espero que la hayan escuchado. Así a grosso modo, pues los pacientes con enfermedad renal crónica es muy difícil mantener los niveles de fósforo en general, ¿sí? Dado que los niños por diferentes edades, y muchos de nosotros lo sabemos, su alimentación es rica, rica en lácteos. Y definitivamente los niveles se ven comprometidos diferentes, en los diferentes grupos etarios. Entonces, para controlar la hiperfosfatemia en estos pacientes es fundamental asegurar una dosis de diálisis adecuada, que eso lo calculamos nosotros los nefrólogos usualmente. Evitar dosis elevadas de vitamina D, entre algunas otras características. Y pues que en algunos casos es importante pues entrar ya en el tema de los medicamentos. Así que creamos paso a paso esta aplicación interactiva con la intención de que durante el tiempo de los procedimientos, lo que les decía, puedan aprender sobre los procesos que se realizan dentro del programa renal, dentro del programa usualmente de la unidad renal, y no solamente ellos, sino los pacientes que están en prediálisis, es decir, los que dentro de muy poco tiempo pueden llegar a requerir una terapia de reemplazo renal.
Esta aplicación inicialmente la llamamos Renal Play. Les voy a mostrar el inicio de la aplicación, ¿verdad? Aún la aplicación no está en la red porque debe pasar algunos filtros y ya Gerson en su momento se los va a explicar, pero está en construcción y es lo que yo les voy a mostrar. Esta aplicación es interactiva, cuenta con algunos juegos didácticos e intuitivos que apoyan a que los niños se diviertan y además de eso aprendan. Tenemos estos tres juegos a los que les estamos trabajando, que es uno de ellos es una escalera, el otro es una sopa de letras y el otro es un rompecabezas. Estos juegos interactivos son pues didácticos y vamos a intentar jugar y le invito a la doctora Jiménez, a Alexandra Jiménez, que juegue conmigo. Sí, señora. Si la tecnología me deja. Bueno, entonces esto es lo que vamos a encontrar en la pantalla de nuestra aplicación. Es un programa de calidad renal. Renal Play es el nombre con el que se bautizó inicialmente. Juega y aprende, que es lo que buscamos. Y entonces vamos a jugar. Donde encuentran el AF y el login, etcétera, es precisamente para intentar saber qué población utiliza o va a utilizar nuestra aplicación, dónde está, más o menos como testearlos, buscarlos. Y además de eso, se nos va a ayudar a modificar las diferentes versiones de la aplicación inicial. Esta es inicialmente la lotería que les comentaba. Esta es la sopa de letras. Este es el rompecabezas. Entonces, con la doctora Jiménez, le pido que por favor me ayude a... con la sopa de letras. Entonces, Ale, por favor, intentemos entre todos buscar cuáles palabras y la doctora Jiménez me dice cuál es la primera palabra que ve y yo lo voy aquí anotando. Vale. ¿En la sopa de letras? Sí. Estoy viendo todavía la pantalla que dice Renal Play, NutriScape. Déjame NutriSnake y juego interactivo. Ay, Ale, déjame ver un segundito. ¿Ves ese, Ale? Veo NutriSnake y juego interactivo didáctico avanzado en lanzar dardos, mover fichas. ¿Aquí este donde dice Nutrifósforo lo ves? No. ¿Este es el que ves? Estoy viendo Renal, el de... Renal Play. Juega y Renal Play. Ajá. Ok. ¿NutriSnake ya lo ves? Sí, NutriSnake. ¿Nutrifósforo? No. No. ¿El rompecabezas? No ha cambiado la diapositiva, aparece todavía. Se están viendo las diapositivas, sí. No sé si puede cambiar a compartir otra vez. De pronto aquí, Ale. Ahora sí, ahí ya veo NutriSnake y okay. Veo la culebrita. Perfecto, y las escaleras, ¿sí? Sí, señora. Vale, entonces vamos a intentar ahora jugar las dos, la sopa de letras. ¿Ves Nutrifósforo? Sí, señora. Muy bien. ¿Estás en la sopa de letras, doctora Jiménez? Sí, señora. Perfecto. Entonces, bueno, doctora Jiménez, vamos a aprender... con los alimentos ricos en fósforo que no debemos comer en diálisis. Entonces, ¿cuál es una de las palabras que ves en la sopa de letras para jugar? Iniciamos ya. Chocolate. ¡Muy bien!
Otra palabra, doctora Jiménez. Gaseosa. Muy bien. Y vamos a con una última palabra por temas de tiempo. ¿Queso? Muy bien, excelente. Aquí en el rompecabezas, lo que hacemos es pues armarlo, lo desarmamos y vamos aprendiendo sobre todo la anatomía. Hay muchos niños y adultos que definitivamente ni siquiera reconocen cómo es la forma y la estructura de un riñón en términos generales, ¿sí? Entonces, con eso vamos trabajando en ellos. Vamos a ver, acerca, pues. Aquí como me tocó salirme. Bueno, les quería mostrar. Ah, aquí estoy. Esta es la escalera. Aquí lo que hacemos es lanzar los dados, ¿sí? Y con la escalera lo que intentamos es llegar. El objetivo de esta escalera es que ellos sepan exactamente, no lo que no pueden comer, sino lo que sí pueden comer. Se lanzan los dados y lanzando los dados ellos van aproximándose. Las escaleras los van subiendo, 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 hasta llegar pues al premio final. Y las serpientes, en cambio, los van bajando dependiendo los alimentos con los que ellos se confundan. Entonces, esa es la aplicación en general. Eso es lo que hemos estado trabajando. Y pues les agradezco mucho a ustedes su atención en lo que podamos apoyarles en la elaboración de aplicaciones, entre otros dispositivos, pues estamos absolutamente dispuestos a apoyar todas las buenas ideas en que podamos trabajar todos en equipo finalmente, que es lo que esperamos y lo que deseamos. Muchas gracias, doctora Silac. Definitivamente, pues, es una muestra de cómo no podemos ser tampoco tan radicales con el uso de pantallas. O sea, miren todas las posibilidades que tenemos para que los niños jueguen y aprendan al mismo tiempo. Muchas veces, algunas de las recomendaciones que dan es quítele al niño las pantallas y por favor sáquelo a jugar, pero digamos estos niños que usted maneja, que tienen que quedarse un tiempo, 4 o 6 horas en una unidad renal, pues ¿qué van a hacer? Pues estar en pantallas, pero es la forma como la que nosotros optimizamos el uso de las pantallas, lo que finalmente pues puede darle buen resultado pues a los niños. Quisiera hacerle una pregunta. Cuando uno se enfrenta, digamos, a tener que educar a pacientes con patología crónica y también pues como adolescentes y demás, ¿usted qué recomendación le daría a los padres de estos niños frente al uso de las pantallas? De pronto a veces los papás llegan a la consulta muchas veces queriendo que el pediatra les diga, sí, mira, deja el celular a un lado, mira, no montes TikTok. Pues no sé cómo debería uno de pronto abordar ese tipo de situación con los papás de los niños que tienen, por ejemplo, una enfermedad crónica. Bueno, Ale, mira, a mí me parece una excelente pregunta, porque nosotros los que vemos usualmente enfermedades crónicas, de hecho ustedes los intensivistas, los gastroenterólogos, los urgenciólogos, nosotros la mayoría de los pediatras vemos pacientes crónicos de una u otra manera. Es muy difícil abordar a un niño diciéndole sobre todo con, desde el punto de vista renal, no comas, no vayas, no tomes, porque hay que hacerle restricción hidrosalina. Hay ocasiones en las que nos vamos muy al extremo, ¿cierto? No pueden usar dispositivos. Hay que ser súper estrictos con el horario de los dispositivos. ¿Qué fue lo último que viste en los dispositivos? De hecho, ayer leí un artículo, no recuerdo desafortunadamente dónde fue la fuente de lo que leía, pero hacían un estudio, una cohorte, si no estoy mal, eran casos sin controles, en los que comparaban el horario, qué tantas horas se demoraba un niño
teniendo alguna alteración del comportamiento frente a las pantallas versus los niños que no tienen tanto tiempo frente a las pantallas. Por supuesto, todos lo sabemos, es un tema además de disciplina, ¿no? El tema de decirles las pantallas o no. Yo creo que yo voltearía esa estrategia de decir no, cambiar horarios, que hay que hacerlo, no estoy en contra, ojo, pero sí hay que enseñarles a diseñar, a acercarse, a mostrarles lo que en un momento dado les puede ayudar a que toda esa conexión de redes neuronales, que es lo que nosotros esperamos, y se den de una manera adecuada. Yo creo que no es solamente prohibir en un momento dado, sino todo lo contrario, ayudar, y el mejor ejemplo somos nosotros mismos. Muchas veces nosotros en la consulta nos timbra, vibra el celular, y los primeros en coger el celular somos nosotros. Nosotros somos ejemplo. Entonces, el estar chateando mucho tiempo, el estar chateando nosotros en lugares donde incluso estamos en momentos de la familia, yo por lo menos digo, bueno, hubiera pedido un domicilio, porque todo el mundo chateando en la mesa, pues es más fácil pedir un domicilio y cada uno que esté en lo suyo. Pero es importante trabajar en equipo con las personas que diseñan las aplicaciones y con las personas que podemos tener las ideas y que podemos tener toda esa parte académica, por decirlo de alguna manera, y se interactúa, porque no es solamente nosotros como académicos versus las personas que pueden hacerlo. Entonces, hacer una aplicación no es sencillo. Hacer una aplicación lleva paso a paso, como les mostré. Desafortunadamente no les pude mostrar los otros juegos porque nos quedaríamos solamente haciendo la parte de entretenimiento y diversión. Pero yo invitaría a los padres a que ellos también ayuden a sus niños a creer, a crear, a construir. Y uno, el diseño lo hace manual. No necesita hacerlo directamente en los dispositivos. Pero hay muchos padres que sin duda tienen esa agilidad y lo pueden hacer, y yo creo que es mucho más provechoso para los niños y para nosotros también. Muchas gracias, doctora Silac. Sí, finalmente es un mensaje potente. Nosotros tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos y jugárnoslas de una u otra forma, pues a nuestro beneficio, para el beneficio de los pacientes. Quisiera hacerle una última pregunta, y es, ¿cree usted que nosotros, los médicos, o vale la pena que usemos herramientas de soporte de la decisión clínica? A veces, pues digamos que la forma en la que aprendemos, la forma en la que nosotros tomamos algunas decisiones, se basan pues en algunas cosas que pueden tener algún tipo de sesgo. Pero vale la pena, considera usted, ya para el, digamos, en la labor del pediatra, del subespecialista, usar de pronto algunas de estas herramientas de decisión clínica, valernos de la tecnología para apoyarnos en la atención de los pacientes? Sí, sin duda sí. Sí, sí, un sí rotundo. Nosotros, de hecho, estamos haciendo aquí algunos avances en inteligencia artificial. Rápidamente, la inteligencia artificial cada vez la trabajamos más. Cuando Alexandra decía hace un momento, tomar decisiones cuando podemos tener sesgos o no, rápidamente, ¿qué estamos haciendo en inteligencia artificial con mi grupo de investigación? La idea es evaluar cuando no tenemos el patólogo o cuando estamos en lugares, en ciudades que son importantes como esta que me adoptó a mí, siendo cartagenera. Nosotros lo que hacemos es intentar hacemos biopsias renales. Tenemos que contar los glomérulos, ¿sí? Y luego de contar los glomérulos, esos glomérulos se dividen para las diferentes categorías de estudio de los microscopios, lo que llamamos luz, electrónica e inmunofluorescencia. ¿Qué hacemos con inteligencia artificial? Nosotros tomamos unas fotos de una calidad absolutamente nítida, tiene ciertas características y ciertos parámetros cuando llega la fotografía, ¿sí? Le enseñamos al algoritmo a reconocer cuáles son los glomérulos que son absolutamente normales. Eso cuesta mucho tiempo y es un poco desgastante, dado que se necesita un volumen muy importante de glomérulos normales, ¿sí? El algoritmo los lee, sabe, lo diseña, lo aprende y sabe cuáles son los glomérulos normales y los selecciona. Entonces yo le doy una mi muestra y le digo, dime cuántos glomérulos normales hay aquí. Entonces el algoritmo, después de aprender cuáles son los normales, él me va a decir, de esta muestra tienes 30 glomérulos normales, o 5, o 10, o 15.
Posterior a eso, él va a identificar por intensidades, por colores, cuáles son esos glomérulos que pueden estar o no pueden estar alterados. Y posterior a eso, cuando ya está entrenado en saber cuál es normal, yo ya me puedo lanzar a enseñarle al algoritmo cuáles son las que pueden tener dificultades. Entonces, yo le voy a mostrar cuáles son esos glomérulos que tienen engrosamiento de la membrana, la nefropatía de cambios mínimos, que es muy frecuente en niños. Y a través de ella, él, cada vez que vea un paciente, un glomérulo, que tenga esa alteración, me va a decir, esta es la zona, esta es la intensidad. Y de esa manera me ayuda a disminuir el sesgo, por supuesto, de lo que yo puedo tener en un momento dado, sobre todo en lugares donde no puedo enviar rápidamente las muestras, y de esa manera el algoritmo me ayuda. ¿Qué hemos hecho aquí avanzado en lo que se ha trabajado en inteligencia artificial? En pacientes con Alzheimer y en pacientes con Parkinson, ¿sí? Se le enseñó al algoritmo trabajar esas áreas, el algoritmo nos muestra las intensidades y nos dice, estas son las áreas que tienen comprometidas y nosotros lo interpretamos como cognositivas o más isquémicas, etcétera, de esos pacientes con esas entidades, con esas alteraciones. Entonces, sin duda, las aplicaciones, la tecnología, la necesitamos, tenemos que entrenarnos para ella y nos puede ayudar desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista educativo. O sea, necesitamos las estrategias y lo podemos hacer en cualquier lugar donde estemos, con ayuda y apoyo claramente de las personas que tienen toda la experiencia, pero sí lo necesitamos y yo estoy absolutamente convencido de eso y trabajo en eso. Gracias, Ana. Bueno, muchas gracias, doctora. Esperamos tener prontamente la aplicación para poder replicarla, descargarla, usarla y aprovechar Renal Play para todos nuestros pacientes. Sin duda un ejemplo de cómo podemos hacer cosas con inteligencia artificial desde donde nos encontremos, desde el trabajo que estemos realizando, un llamado a dejar de hacer tantas cosas manuales y a ser muy estrictos en la calidad del dato. Si nosotros queremos hacer cosas en pediatría, tenemos que ser muy juiciosos con la recolección de los datos, tenemos que ser muy juiciosos con las necesidades. Un llamado pues a los estudiantes a hacer investigación útil, investigación que valga la pena, este tipo de cosas que nos han mostrado pues fabulosas. Y quisiera con esto invitar a nuestro siguiente panelista, el doctor Gerson Rodríguez, que es talento nacional, es un médico que está en este momento terminando su residencia de pediatría, pero que además tiene una amplia formación en aplicaciones prácticas de digitales, que tiene entrenamiento en Python, y quisiera pues definitivamente preguntando lo que creo que muchos de los que estamos acá nos cuestionamos. Doctor Gerson, bienvenido y lo recibo con esta pregunta. ¿Cree usted que muchos de los médicos que escogieron la medicina aparentemente escapando de las matemáticas están equivocados? ¿Cree usted que definitivamente vale la pena y es necesario que desde el currículum nosotros tengamos entrenamiento en algunas de estas áreas de estadística, de programación, del lenguaje computacional y matemática? Bueno, buenas noches. En primer lugar, pues darle las gracias a toda la sociedad, darle las gracias a Dios por la oportunidad que me dan de participar con ustedes en este evento. Respondiendo a la pregunta, pues sin duda alguna, no, un médico que está alejado de las matemáticas es un médico que en realidad no puede ejercer todo el potencial que tiene la medicina para beneficiar al paciente. Un médico que cree que alejándose de las matemáticas va a realizar un acto médico adecuado es un médico que todavía necesita mucho por aprender. Como les comenté, mi nombre es Gerson Rodríguez, yo soy médico de la Universidad de Cartagena, soy residente
de tercer año de pediatría de la Universidad del Norte y soy desarrollador de aplicaciones y en estos minutos quiero mostrarles, ¿ahí se está viendo la pantalla? Sí, señor. Entonces, quiero mostrarles de forma rápida de dónde surgió la necesidad de todo esto, la manera en que logré articular mi hobby, que es la programación, con mi pasión, que es la pediatría. Por cuestiones de voy a usar durante la presentación un simulador que es un poco potente gastando datos, voy a desactivar un momentico la cámara para que podamos ver mejor y ahorrar esto. Deme un segundo. Listo. Ok. Para comenzar, quiero compartirles esta frase de Eric Coleman, que es un escritor de un movimiento que en los últimos años está tomando mucha fuerza y es el liderazgo digital. Él dice que las redes sociales y la tecnología no son una moda, en cambio son un proceso fundamental en la forma en que nos vamos a tener que comunicar. Y es que para nadie es un secreto que el mundo moderno nos invita cada día de una forma un poco forzada a aprender a comunicarnos con la tecnología, ¿sí? Ya sea a través de la manipulación de un dispositivo, y en ese caso vamos a ser un usuario, o a través de el conocimiento de uno de los campos más emocionantes que existen en la actualidad, que es la ciencia de los datos, ¿sí? Que es el estudio de la información, que representa la información y cómo se puede convertir en un conjunto, cómo podemos convertir un conjunto de datos en un recurso valioso. Que en mi caso ese recurso valioso fue el resultado de sumar la manipulación de datos y la programación y convertirme en un facilitador para que el usuario pueda interactuar con la tecnología. ¿Qué es para mí lo realmente importante de esta frase? Estas dos palabras, comunicación y tecnología. ¿Y por qué para mí son importantes? Porque son dos palabras que me van a permitir entender cómo un grupo de datos yo los puedo ofrecer de una forma más atractiva de interpretar, una forma más fácil de interpretar a través de una herramienta que se llama lenguaje de programación. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de poder generar un impacto en la sociedad médica y, si es posible, en un mundo que está siendo impactado de forma directa por la tecnología, poder traducirlo a diferentes idiomas y poder aportar algo valioso a nivel global. Hoy no vengo a hablarles de cómo la tecnología ha cambiado la forma en cómo realizamos el acto de la medicina, de eso ya hemos hablado previamente, pero sí quiero recordarles que el uso de las tecnologías móviles tienen el potencial de transformar la prestación de los servicios de salud en todo el mundo, sobre todo a través de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a realizar cálculos de manera muy precisa y de manera muy rápida en diferentes escenarios, como por ejemplo un escenario de urgencias, como por ejemplo un servicio de hospitalización o una consulta externa. Y es importante reconocer esto, reconocer que la tecnología bien usada nos ha facilitado el acto médico. Pero hoy quiero hablarles desde mi experiencia como residente de pediatría, desde mi experiencia como ese facilitador o como ese desarrollador. Lo que están viendo ahí a la derecha es mi hospital universitario, es mi alma mater de formación en pediatría, y lo que ven a la izquierda es un fragmento de la historia clínica pediátrica que hacemos en el Hospital Universidad del Norte. Y considero que ese fue el inicio de todo. ¿Por qué? Porque miren ustedes que cada niño, desde el niño que viene por un cólico del lactante hasta el niño críticamente enfermo, en algún momento de la atención debe ser percentilado en cuanto a las presiones arteriales y en cuanto a los índices antropométricos. Y eso es algo que desde el pregrado en mi alma mater se le instruye al estudiante de medicina y nuestros docentes, por así decirlo, lo consolidan en el residente de pediatría de la Universidad del Norte. Y desde acá inició o surgió mi necesidad de querer cambiar las cosas. ¿Por qué?
porque logré identificar algunos problemas e inconvenientes al momento de querer percentilar a los niños y quiero compartirles algunos. En primer lugar, está esto que es un pequeño estudio que hice, es el tiempo, ¿sí? Y saben que en muchas instituciones, pues en toda Colombia, el tiempo juega un papel fundamental a la hora de atender pacientes. Realicé una pequeña actividad con 82 médicos. El objetivo fue cuantificar, esta actividad fue realizada en el Hospital Universidad del Norte, el objetivo fue cuantificar qué tiempo tardaban en percentilar tanto las presiones como las antropometrías, usando las tablas para el caso de las presiones y los gráficos normativos en caso de las antropometrías. Y es evidente que vamos a tener siempre una curva de experiencia, más o menos alcanzamos una meseta del tiempo en aproximadamente 10 a 15 ejercicios repetidos, con una media de 36 segundos por paciente para lograr percentilar los valores de presiones arteriales según la edad, la talla y el sexo, y para las antropometrías según la edad, por ser varias tablas, que son 10 en total, la media fue de aproximadamente 3.2 minutos por paciente. De entrada, miren que percentilar un paciente pediátrico aproximadamente nos gastamos 4 minutos, pero hubo algo más llamativo, y es que a medida que yo aumentaba el número de mediciones, la distribución de porcentajes de acierto me mostraba una línea de tendencia que se estabiliza en aproximadamente el 85% de los aciertos, y es entendible. Es decir, yo al principio demoro un poco más, soy un poco más acucioso, lo hago mucho mejor. Con el tiempo, lo hago un poco más rápido, ya sea porque identifico más rápidamente la curva, porque ya estoy confiado o porque lo hago al ojo, pero esa rapidez me sacrifica un poquito el acierto. Mi segundo problema fue, lo encontré al querer solucionar el problema anterior, y dije, bueno, vamos a usar los software disponibles, y con esto voy a mejorar un poquito la eficiencia y el tiempo. Y creo que muchos de los pediatras que están aquí van a reconocer esta herramienta es el Antro. Es una herramienta de la OMS que fue actualizada por última vez en el 2009, hace ya 13 años, como ven aquí abajo. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque encontré este tipo de problemas y les muestro aquí solo un ejemplo. Esta niña de 3 años, 2 meses, con un peso de 15 kilos, una talla de 89 centímetros, el software me la cataloga como una niña con talla baja. Pero me ibas a las gráficas y a las tablas detalladas y en realidad no era talla baja, estaba entre menos 1 a menos 2 desviaciones estándar, todavía no era una talla baja. De tal manera que el software me podría diagnosticar una niña que probablemente estaba iniciando su catch-up al carril de crecimiento que le pertenece, o al contrario, una niña que se iba a salir de su carril de crecimiento, el software me la podría catalogar erróneamente como si fuera una talla baja. Y entendí que cuando el indicador Z, el Z-score, se aproxima a los puntos de corte de las desviaciones estándar, el comportamiento del software de la OMS es un poco distinto, un poco impreciso, si lo comparo, por ejemplo, con las curvas y con las tablas detalladas. Con respecto a las presiones, el panorama no era muy distinto. Pues, por ejemplo, miren, este es un caso de un niño de 9 años con una talla de 134 centímetros, una sistólica de 114. Algunos me decían la presión está entre el percentil 95 y 95 más 12, otros me decían que está entre el percentil 90 y 95. Y ahí pude entender que algunos que eran un poco más acuciosos pueden usar una calculadora y hacer un uso correcto de la tabla, y otros simplemente lo hacen al ojo. Y miren ustedes cómo cambian los resultados. Este ejemplo que les estoy mostrando fue una situación real, algo que realmente pasó. Tuvo dos resultados de dos internos diferentes que indudablemente, según la condición clínica de mi paciente, tener uno u otro resultado es significativo. De tal manera que, teniendo estos puntos en cuenta, quise desarrollar dos aplicaciones que me ayudaran a mejorar esa precisión y a mejorar los tiempos de atención del paciente pediátrico. La primera aplicación que desarrollé fue esta, fue PAPET. PAPET es el acrónimo de presión arterial pediátrica. Es una aplicación que está basada en los datos publicados por la Academia Americana de Pediatría. Con esta aplicación quise mostrar de manera amigable, un poco más estética, la clasificación de presiones arterial sistólica y diastólica de un niño basado en el sexo, la talla y la edad.
pero quise ir un poco más allá y siguiendo las recomendaciones de mi docente, la doctora Silag Spitaleta, le agregué a la aplicación un resumen de cómo se clasifica la presión arterial en niños mayores y menores de 13 años y un pequeño resumen de lo que debería hacer usted si un niño se lo encuentra, le percentila y le da una clasificación. Es decir, usted clasifica al paciente qué es el siguiente paso, cómo lo voy a tratar si el niño tiene una presión arterial elevada, una hipertensión estadio 1, una hipertensión estadio 2. Eso lo van a encontrar en un pequeño apartado que tiene la aplicación. Pero digamos que no quise quedar ahí en el afán de generar una aplicación más completa, buena, útil, una aplicación que fuera confiable. Me comuniqué con el doctor Marco Coulthard. El doctor Coulthard es nefrólogo pediatra de Inglaterra y gentilmente me facilitó la totalidad de los resultados de su investigación publicada en BMJ en el 2020. Basado en esta investigación, pude actualizar la aplicación. Logré extender la población objetivo al estudio de los lactantes, es decir, los niños entre 1 a 24 meses, con una discriminación mes a mes, generando, como ven ahí, gráficos normativos que nos van a ayudar como clínicos a distinguir un valor normal de un valor alterado de forma rápida y de forma objetiva. Pero también extendí el alcance de la aplicación a todos los neonatólogos al generar gráficos que permitieran de forma rápida encontrar el límite superior e inferior de las presiones arteriales neonatales, teniendo un intervalo de confianza del 95%, como lo están viendo en el video. Ahí se ven los punticos azules son el lugar donde está el paciente, pues el carril que le corresponde para su presión arterial, y por fuera de la línea roja, de las líneas rojas, son valores que están por encima del 95% o por debajo del 95% normal para su edad. La segunda aplicación que desarrollé fue esta, OMS Anthrop. Fue una aplicación que considero que fue muchísimo más compleja de programar, sobre todo por la vasta cantidad de datos que tuve que manejar para poder realizar los cálculos. Estos cálculos los realicé en cada uno de los indicadores antropométricos según la edad, con una discriminación mes a mes. Es decir, todos los indicadores antropométricos y cada percentil para cada uno de los 216 meses que tiene la edad pediátrica, ya sea para un niño sano, usando los datos de la OMS, un niño con síndrome de Down o los neonatos, incluidos los prematuros, basados en los proyectos de la doctora Olsen, el proyecto Interground y la investigación de la doctora Fento, a la que en verdad agradezco porque gentilmente me compartió los datos de su última investigación en prematuros y fueron los que usé para desarrollar el apartado de prematuros. En resumen, implicó manejar más de 16.700 datos actualizados, datos confiables, para poder programarlos uno a uno y generar una aplicación con una precisión realmente buena, como lo van a ver enseguida. Pero el motor, por así decirlo, de esa precisión fue el modelo matemático que están viendo a la derecha, que es el modelo LMS de Colley-Green, que me permitió manipular los datos para realizar o para calcular los valores de Z-score de una forma muy precisa. Incluso miren cómo en el apartado de neonatos, la aplicación, que es lo que están viendo a la derecha, la aplicación me genera los percentiles para poder realizar, por ejemplo, el diagnóstico al nacimiento de un neonato con restricción de crecimiento intrauterino o un neonato adecuado para la edad gestacional. Y abajo siempre, en todos los resultados que ustedes tengan en las aplicaciones, van a encontrar la guía para que no se nos olviden nunca los criterios diagnósticos, teniendo en cuenta si estoy haciendo un niño sano, un niño con síndrome de Down, o en este caso, un niño prematuro. Con este modelo matemático, también el modelo matemático me permitió generar gráficas suavizadas, que son las gráficas que están viendo en esta imagen, y me permitió hacer esto con, por ejemplo, aquí,
pacientes con síndrome de Down en la gráfica de peso-edad, o en pacientes prematuros, me permitió tomar los datos del proyecto Interground, por ejemplo, y realizar este tipo de gráficas con el objetivo de identificar de forma rápida si existe alguna alteración antropométrica en el paciente. Ahora, ¿por qué mi objetivo fue encontrar un Z-score preciso? ¿O por qué hago un énfasis en la importancia de un Z-score que sea numérico y preciso? ¿O por qué me gasté un tiempo intentando entender las ecuaciones del modelo LMS para generar este tipo de datos? Porque indudablemente no es lo mismo tener en el seguimiento a un paciente con una tendencia plana en la que la historia clínica siempre te informe que el paciente tiene una talla de edad entre menos 1 y menos 2, entre menos 1 y menos 2, al año entre menos 1 y menos 2. Eso es muy diferente a tener una tendencia numérica y precisa que te permita describir el comportamiento antropométrico de este paciente y que usted pueda intuir que ese paciente en una próxima visita o en 1 o 2 años, a razón de esta tendencia, él va a caer en talla baja. Y una última característica que quise plantear en esta aplicación fue poder tener los diagnósticos antropométricos todos a la vista, lo que están viendo ahí a la izquierda. ¿Por qué? Porque uno, nos ahorra tiempo; dos, nos permite hacer el análisis de este paciente de una forma más rápida. Por ejemplo, miren estos resultados a la izquierda. Este niño tiene un peso que le corresponde para la edad, pero es tan bajito que la falta de estatura lo está mandando inmediatamente a tener un índice de masa corporal y un peso para su talla elevado. Es decir, es un niño que yo debo iniciar estilos de vida saludable, aumentar el ejercicio y sin duda alguna estudiarlo porque es una talla baja, ¿sí? Pero también nos ayuda a decir, hombre, sí, es una talla baja, pero puede que ese sobrepeso no es por ser bajito, sino por las características propias que puede tener un paciente afectado con un síndrome de talla baja. Y eso lo puedo intuir viendo los resultados o viendo todos los diagnósticos en una simple vista como la están viendo ahí a la izquierda. Pero si se dan cuenta, ven varios colores, verde, rojo, naranja, ¿sí? Es decir, los diagnósticos los entrego de forma semaforizada para indicar lo que es normal, para indicar lo que está en riesgo y lo que es patológico. Y esta característica también la pude incluir en la aplicación de presiones arteriales, como ven a la derecha. Un niño que está entre el percentil 5 y 90 va a estar en verde entre 90 y 95, va a estar en amarillo entre 95 y 95 más 12 en naranja y por encima del 95 más 12 en rojo. Listo. Indudablemente tenía que hacer la comparación. Recordemos el ejercicio que demostré al principio. El software de la OMS me la cataloga como una talla baja, mientras que las gráficas y las tablas detalladas lo muestran como un riesgo. ¿Qué demuestra la aplicación? Efectivamente, según la aplicación, es un riesgo de talla baja. Según el comportamiento antropométrico del Z-score, usted va a ver si con el tiempo la niña lo que está haciendo es un catch-up o está presentando un estancamiento estatural que la va a sacar de su carril de crecimiento y la va a mandar a talla baja. Pero esta precisión, insisto nuevamente, es gracias a la implementación del modelo LSM de Colibri. Ahora, con estos dos ejercicios de forma rápida, les quiero mostrar lo preciso que puede llegar a ser la aplicación. Miren que si yo en las tablas detalladas de la OMS coloco el valor de una estatura de 88.6 para una niña de 38 meses o 3 años 2 meses, miren que esta niña debería estar exactamente en menos 2 desviaciones estándar. Este es el valor que me define el límite de menos 2 desviaciones estándar. Miren abajo a la izquierda, niño de 3 años, una niña de 3 años 2 meses con 88.6, el valor de Z-score que me arroja, aquí está, el valor del Z-score que me arroja la aplicación es menos 2.0. De igual forma, el límite que me determina un niño en menos 1 desviaciones estándar es 92.5, el valor que me arroja la aplicación es menos 1.00 desviaciones estándar. A futuro, esto es lo que tengo pensado, esto es lo que viene. Tengo pensado, a través de un lenguaje de programación que se llama SQL, que es un lenguaje diseñado para administrar y recuperar información de las bases de datos, crear un servidor con una base de datos propia para cada especialista, de tal manera que
usted puede hacer el seguimiento de su paciente a través de por ejemplo, su tarjeta de identidad y tener el seguimiento preciso del comportamiento antropométrico de su paciente desde su teléfono. Además, este es otro proyecto, es un proyecto a corto plazo. La idea es crear una aplicación que nos ayude a impactar de forma directa en la resistencia antimicrobiana. Y ojo con esto, esto no es una aplicación que te dice qué antibiótico usar, es decir, esto no te interpreta un antibiograma, es una aplicación que sugiere cómo usar los antibióticos teniendo en cuenta las características clínicas de su paciente. Y es que, pues no es un secreto que para muchos la farmacocinética y la farmacodinamia es un poco engorrosa, en ocasiones es hasta molesta y difícil de interpretar, y por eso estamos desarrollando este proyecto lo estoy llevando a cabo en compañía de mi hermano, que es internista infectólogo, y la idea es mejorar la pauta de administración de los antibióticos. ¿De qué manera? Presentándoles a ustedes la farmacocinética y la farmacodinamia de los antibióticos y cómo estas variables del antibiótico interactúan con las características clínicas de mi paciente. Mostrarles de una forma más amigable, de una forma sencilla, que hacer medicina desde la teoría puede ser realmente fácil, ¿sí? Otro objetivo, además, es recordarles, que es lo que están viendo aquí en la mitad, que existen medicamentos que tienen ajustes según la función renal, medicamentos antibióticos, que tienen ajustes según la función renal del paciente, y quisimos, además, dejar un apartado para un medicamento muy especial, que es la vancomicina. Este proyecto está aún en desarrollo, mostrarle que en realidad está muy avanzado y próximamente podrán disponer de él con todas las indicaciones paso a paso de cómo usarlo. Ya para terminar, las aplicaciones están disponibles en las tiendas, en iOS, en Android. Para encontrar las aplicaciones pueden escribir mi nombre en cualquiera de las tiendas, Gerson Rodríguez. Cada aplicación tiene su traducción al inglés. Y aclararles que en el caso de la aplicación de las antropometrías, la traducción en inglés, la interpretación se basó en las pautas descritas por la OMS y no en las pautas descritas en la guía colombiana 2465 del 2016. ¿Por qué? Porque quería pues, que esto fuera un proyecto global, un proyecto que en otras partes lo usáramos y por eso adopté la interpretación de la OMS. Mostrarles además que durante el lanzamiento, durante las primeras semanas de lanzamiento, lo que están viendo a la derecha, las aplicaciones se mantuvieron en primer lugar de medicina y en primer lugar de todas las aplicaciones. Aquí está la antropometría en el número 1, la de presiones arteriales en el número 5. Este comportamiento se mantuvo durante varias semanas y esta, lo que están viendo ustedes aquí, es una métrica, es como las descargas a nivel mundial de la versión en inglés de cada una de las antropometrías. Miren, por ejemplo, lugares como Bangladesh, Bangladesh le han descargado 2015 veces, Arabia Saudí 1097 veces, Chile, Guatemala, India, Irak, Pakistán, Egipto, Marruecos, El Salvador, incluso miren esto aquí me pareció bastante curioso cuando vi región desconocida, la han descargado 41 veces. Estas son las métricas de la versión en inglés de la aplicación de presiones arteriales, de igual forma la han descargado más que todo en India y México y en Pakistán y en Egipto. Y para terminar, pues, muchas gracias, gracias por la invitación. Estos son mis datos de contacto, ese es mi correo. Estoy presto a cualquier duda, a cualquier sugerencia. He recibido varias sugerencias recientemente. Se comunicó conmigo una nutrióloga de Bogotá y una nutricionista de aquí de Barranquilla. Me pidieron si podía agregar ciertas características a la aplicación de antropometría. Claro que lo voy a tener en cuenta. Y quería dejarles esto, tengo 120 códigos de regalo que les quiero dar a las primeras 60 personas que llenen este formulario que pueden encontrar en esta dirección, colocan en su buscador web acortar.link/papet, le va a aparecer este formulario,
En este formulario, por favor, escriban bien su email porque ahí es donde les van a llegar los códigos. Los códigos les estarán llegando entre hoy y mañana. Me van a describir qué dispositivo tienen porque dependiendo de eso va a ser el código que les mande. Y a cada una de las 60 personas les voy a regalar un código para que descarguen de forma gratuita la aplicación de antropometrías y para que descarguen de forma gratuita la aplicación de presiones arteriales. Listo, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Gerson. Un trabajo fabuloso. Tiene usted una ventaja que no tienen muchos desarrolladores de aplicaciones y es que lo que vemos en el desarrollo de estas es que, uno, hay muchos ingenieros que hacen unas aplicaciones que son, pudieran ser matemáticamente correctas, como por ejemplo una que usamos con frecuencia que es el PET-Z. Yo soy muy insistente en PET-Z porque tiene algunos problemas que pudieran estar, ser matemáticamente precisos, pero son fisiológicamente incorrectos. Parte de eso es, digamos, los valores que da de percentil 5 de presión arterial con algunas edades donde, por ejemplo, arroja cifras de 18, de 12, pues cifras con las que claramente ninguna persona vive. Entonces, el problema de las aplicaciones, uno, es que hay muchos desarrolladores que quizás lo hagan de forma precisa desde el punto de vista de programación, pero no tienen toda la parte clínica que nosotros, los que las usamos, quisiéramos tener. Y hay muchos médicos que tienen muy buenas ideas, pero de pronto no conocen muy bien cómo traducirlas a un lenguaje de programación. Y el doctor Gerson, pues, tiene las dos cosas, y es que es un clínico, que además con todo el conocimiento que tiene de programación, pues puede enlazarlas muy bien. Felicitaciones. Yo quisiera hacerle pues una pregunta con respecto al desarrollo de las aplicaciones y es cuando hay muchas aplicaciones para pediatría, por ejemplo, para calcular el porcentaje de quemadura, hay otras para de nefrología para calcular de pronto la tasa de filtración, algunas otras de clearance de algunos medicamentos, en fin, hay muchas aplicaciones, pero usted que conoce la parte clínica, que desarrolla aplicaciones, ¿qué sugerencia nos puede dar cuando uno decide descargar una aplicación? ¿Qué deberíamos buscar? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? ¿Cuáles de pronto usted nos sugeriría que tuvieran ciertas características? ¿Cómo nos puede como orientar en esa parte? Ok, bueno, mire, es una pregunta muy buena, sobre todo porque muchas veces cuando queremos buscar un tema en la tienda, colocamos, por ejemplo, presiones arteriales y van a ver que van a encontrar muchas, muchas aplicaciones. La mejor aplicación es la que ustedes puedan correlacionar de forma correcta con la clínica. Yo siempre tomo una aplicación, miro, por ejemplo, un grupo de datos, la pruebo y la pruebo de forma manual. Al probarla de forma manual me estoy asegurando si efectivamente lo que está haciendo esta aplicación está correcto o no está correcto. Por eso es que el algoritmo de lo que hice para poder realizar, por ejemplo, las aplicaciones de las presiones de las antropometrías fue bastante preciso. Primero cogí un paciente, miré cómo se comporta y no fue solo un paciente, fueron varios pacientes para poder darme cuenta que justo en los puntos en los que las desviaciones están, el Z, o sea, se aproxima a las desviaciones estándar, el programa tiende a calcular de forma errada pues, o a mandarles el diagnóstico antropométrico a ese paciente. Entonces, lo que yo les recomiendo es listo, va a haber muchas. Hay algunos que les gusta más el apartado gráfico, por eso uno cuando desarrolla aplicación busca que sea algo llamativa a la vista, pero también indudablemente hay que mirar, hay que hacer la correlación con la clínica, bajen la aplicación que ustedes deseen, bajen la que ustedes les gusten, pruébenla con la clínica y si efectivamente está correlacionado con lo que ustedes esperan y con el cálculo que ustedes hicieron de forma manual, esa es una buena aplicación. Ahora, recientemente los programadores, esto no lo tienen claro, pero recientemente Apple y
Google han instaurado un programa en el que cada aplicación de medicina que es subida a la tienda de forma rápida, ellos hacen un test para saber si está o no está basado en algún nivel de evidencia aceptable. Y eso lo hacen, de hecho, cuando yo monté estas aplicaciones, me devolvieron las aplicaciones 5 o 6 veces porque me decían, necesito que sea claro, necesito que haga un informe, necesito que nos muestre ejemplos, necesito que nos mande la bibliografía. Entonces, digamos que hoy día, para que se cuele una aplicación que está muy desfasada de la realidad clínica, es un poquito difícil, pero puede existir. Muchas gracias por su aporte. ¿Hay alguna otra pregunta que quisiera formular respecto a las aplicaciones en pediatría? Y es, ¿cuál es el camino que usted cree que deberíamos tener nosotros desde el punto de vista de formación como estudiantes, residentes y demás? ¿Cree usted que vale la pena que de pronto dentro del pensum de algunas universidades esté la posibilidad de nosotros desarrollar algo de esto, de entenderlo, de familiarizarnos un poco más? Hago la pregunta porque, pues, sin duda alguna, la salud digital y las aplicaciones, pues, hacen parte del día a día y muy probablemente, pues, son y hacen parte también de herramientas de decisión clínica muy importantes. Usted que tiene las dos formaciones, ¿cree que vale la pena que de pronto pudiéramos tener algún tipo de formación en programación? Ok, indudablemente con esto también complemento la pregunta del principio. Un médico, le repito, que piensa que al entrar a estudiar medicina va a estar separado de las matemáticas, es un médico que en verdad no sabe para dónde va la medicina. Digamos que tener una educación que sea lo más profunda en cuanto a programación ya es algo un poco más complejo. ¿Por qué? Porque digamos que la programación debe ser un hobby para uno poder disfrutar programar. Es decir, cuando uno programa, uno le dice a una máquina con instrucciones muy precisas. Es decir, si ustedes no le dicen a la máquina, cuando este número de uno, tú tienes que hacer esto. Si ustedes no le dicen esa orden, ella puede hacer cualquier infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque ella sigue un algoritmo. Y por eso es que les digo, tener un conocimiento profundo es algo que deben hacer, es un hobby. Pero, ¿a qué sí voy? Y en qué sí estoy bastante de acuerdo. En que los estudiantes de medicina tienen que tener un nivel mínimo de manejo de programación, ya sea mínimo, así sea para hacer, uno puede hacer maravillas con Excel. Excel es una herramienta increíblemente potente. Si ustedes aprenden a manejar Excel, yo creo que Excel fue mi mejor aliado para realizar la aplicación de antropometrías. ¿Por qué? Porque yo manejar 16.700 datos de forma manual, eso es una barbaridad, eso es absurdo. En cambio, con Excel, si ustedes aprenden a manejar, ustedes pueden hacer cosas muy buenas. Cuando yo estaba rotando por neonatología, hice un pequeño programa en Excel que me ayudaba a calcular las nutriciones para enterrarles en niños prematuros. Y era un programita que yo me llevaba para mi turno de neonatología y cada vez que me tocaba calcular una NPT, yo le colocaba peso, la tasa hídrica, los valores de los aminoácidos, carbohidratos, sodio, potasio, tal, los miliequivalentes, y él me arrojaba absolutamente la orden me la arrojaba, mezclar 15 cc de solución salina más 20 cc de tal, así. Es indudable que todos los estudiantes tienen que tener un nivel de formación en programación, ya sea básico, el que quiera profundizar, que profundice. Esto va a cambiar la manera en cómo hacemos la medicina, está cambiando la forma en cómo hacemos la medicina y va a ayudarlos mucho en el ejercicio de la medicina, porque muchas veces yo tengo ideas que otros no tienen. Hace poco un docente de
UCI pediátrica de la clínica Puerto Azul, el doctor Davis, me dijo, Gerson, yo creo que tú debes hacer una aplicación que nos ayude con respecto a los scores de severidad en pacientes que ingresan a la UCI pediátrica. Estos son los scores y es una idea brillante, es una idea maravillosa. Me dicen, los scores tienen varias variables que hay que evaluar y de pronto uno de forma juiciosa no se pone a hacerlo. Es una idea muy buena que me dio, es una idea que voy a tener en cuenta. Y obviamente esto requiere tiempo, pero indudablemente todo estudiante de medicina debe tener cierto grado de conocimiento en cuanto a programación. Bueno, muchas gracias al doctor Rodríguez. Varios comentarios aquí en el chat. Pues primero, todos manifestando pues el orgullo que sentimos de este desarrollo para pediatría, talento nacional. Sin duda alguna, aquí muchos comentan la gran oportunidad que tenemos de trabajar en, no solamente en los scores en UCI, sino de pronto a veces de poder tener y hablar el mismo lenguaje en términos de PWS en urgencias, de pronto de SOFA, algunos otros scores, por ejemplo, de asma, de bronquiolitis y demás. Es decir, dejar el tiempo que gastamos en hacer todas estas cosas manuales, apalancarnos en estas oportunidades y soluciones digitales y tal vez pues dedicarle ese tiempo que nos quita la manualidad y que nos ayudaría la implementación de la tecnología a tener un contacto pues con el paciente. Yo agradezco muchísimo a María Juliana, a la doctora Silac Espitaleta, al doctor Gerson Rodríguez, una muestra de cómo del estudiante al docente podemos aplicar las tecnologías de la información y la comunicación, cómo podemos hacer investigación valiosa, todas las oportunidades que tenemos. En pediatría tenemos una dificultad con respecto a los adultos y es que mucha de la evidencia tenemos que construirla. No es que no exista, es que nos hace falta trabajar en ella. No sé si la doctora Vaquero tenga alguna otra apreciación para nuestros invitados. ¿Alguien quiera agregar algo dentro del chat? Y si no, pues... Doctora Alexandra Jiménez, no quedan sino palabras de agradecimiento por haber compartido desde el Comité de Salud Digital todos estos proyectos, había escrito en el chat, pero quiero felicitar al doctor Gerson, a la doctora Silac Espitaleta, a María Juliana, frente a toda la actividad que están realizando y que es tan importante lo que están haciendo en todo este proceso y en todo este proyecto. Creo que son muchas las enseñanzas que ellos nos están dando a nosotros y que definitivamente nos permiten como proponernos otras cosas y para los docentes una maravilla. Felicitaciones y creo que es un ejemplo a seguir y desde el Comité de Salud Digital ya planeando muchas más cosas porque creo que tenemos que seguir en el tema de la alfabetización y avanzar más allá en el tema de salud digital, doctora Jiménez. Sí, doctora Vaquero, pues invitarlos a que sigan conectados en este camino que estamos emprendiendo en la transformación digital en pediatría. Ojalá nos cuenten como todas las cosas que quisieran que trajéramos a este comité y para una próxima ocasión pues hablaremos un poco más de todos los retos que tenemos de alfabetización y de transformación digital. Muchas gracias a nuestros invitados. Buenas noches para todos. Feliz noche.